Llena del intelecto y la Llena violencia. del intelecto y de la violencia. Me recuerda mucho, y justo va con la pregunta que te quiero hacer a continuación, es con respecto a esta episteme de la violencia, esta epistemología de la violencia, con respecto al concepto de Rita Segato, argentina, de las pedagogías de la crueldad. Me parece que tiene mucho que ver y que tú lo has mencionado en tus charlas, y bueno, Sí. gustaría que Sí, yo creo que de hecho es muy. No es igual a lo que dice Rita, porque Rita lo habla como para hablar de un, como de una didáctica de la violencia, ¿no? La pedagogía de la violencia como una forma, una construcción cultural que se va diseminando a través como de distintas tecnologías del género, de la sexualidad, de otras cuestiones. Ella no lo menciona de esta manera, pero para mí el gender, el intelecto de la violencia o la epistemología de la violencia no solamente implica una didáctica, o sea, el saber hacer esta violencia, sino que existe una normalización que no pasa solo por lo didáctico, sino incluso por el consumo, que creo que a veces es esta cuestión, una didáctica te habilita para poder hacer ciertas cosas, ¿no? Para tener ciertas capacidades o capacidades para hacer, y muchas de estas capacidades no siempre son realizadas. Pero también quizá a lo que yo me refiero con el gender and intellect de la violencia y la epistemología de la violencia es que de alguna manera normalizan la violencia aunque no la ejerzas. Y eso creo que es una diferencia importante porque, claro, cuando hay una pedagogía y una didáctica, a veces para que esto sea efectivo necesita ejercerse, ¿no? Claro. Para cristalizarse en algo. Mi conceptualización incluye y por supuesto recupera lo que dice Rita sobre la pedagogía de la crueldad, pero te digo que va un poquito como en un orden de ideas donde se relaciona más bien con los consumos de violencia, donde la gente realmente no va a ir a asesinar a alguien, pero crea un consenso en torno a la producción de necroscopías, donde se normaliza la violencia y donde ésta se vuelve un objeto de consumo, y no solo de consumo, sino de ocio, que impacta, de fascinación y otras cuestiones más estéticas, éticas y políticas que no pasan solo por la concreción en un ejercicio de violencia o de agresividad directa, ¿no? Sí, no, y que en una charla que tuviste en la UNA hace una semana, justo, ¿no? Que es prerreflexivo incluso, ¿no? Que te preparan ya para que haya este consenso de, bueno, qué poblaciones pueden morir y que no pasa nada si mueren, ¿no? Y que es lo que sucede. Bueno, y actualmente, justo tus ponencias en YouTube y las charlas que has dado a través de no solo de Latinoamérica, sino en Europa, parece que estás virando tal vez como empezabas en el capitalismo ahora, hacer una diferencia entre capitalismo snuff, no sé si estoy correcto, y capitalismo, bueno, gore. Entonces ahora hablas de regímenes escópicos, de las imágenes, el vaciamiento de las imágenes, de sus contenidos, donde la imagen ya vale más por sí sola y se disasocia completamente de lo que se supone que representa. Entonces, si pudieras hablar un poco de esto, que es creo que tu nuevo trabajo, ¿no? Tu nueva idea. Sí, estoy trabajando con esta idea, viendo un poco este enlace que te decía sobre lo necro, lo bio y lo psicopolítico, y una pregunta que me causa a mí mucha, pues que me ha dado muchas vueltas desde el capitalismo gore y desde antes, y era cómo hacemos como poblaciones que estamos sufriendo este tipo de violencia, bueno, las poblaciones que no la sufren veo que puede haber una distancia emocional terrible porque no tienen contacto con ella, solo la consumen, pero gente que está muy en contacto con la violencia, como por ejemplo en el contexto mexicano, ¿cómo se logra anestesiar esta violencia? Y sobre todo me preguntaba sobre la anestesia de la violencia que sufren las imágenes que ya no impactan, las imágenes de feminicidio o de asesinato de migrantes, pero sobre todo las del feminicidio que me preocupan muchísimo porque este año, bueno, ya vamos a la mitad del año y subió el índice de feminicidios del año pasado que eran 6 a 10 en cada día este año. Entonces prácticamente se duplica y eso a mí me parece no solo muy problemático a nivel conceptual, sino me parece una emergencia Claro. nacional. O sea, están asesinando a las mujeres de una manera, nos están asesinando y a las mujeres trans también y a las personas feminizadas que además dentro de toda esta separación que se hace por género, no está ni siquiera en la contabilización de cuántas mujeres realmente mueren al día, ¿no? Estoy hablando de que la contabilidad solo incluye a mujeres cissexuales y de cierto tipo de personas que están caracterizadas como pues legibles, digamos, ¿no? Las personas que no tienen documentación, las personas que no se reconocen en las constituciones, en la constitución del país como personas, no sé, no sé.
no se incorporan a ese conteo. Entonces me imagino que hay un montón de mujeres trans que evidentemente las hay asesinadas todos los días, y personas feminizadas, que son leídas también como mujeres, que no se considerabilizan dentro de los índices del feminicidio. Pero bueno, pensando que en las cifras oficiales, que mienten mucho también, son 10, yo pensaba entonces cómo esta imagen todo el tiempo repetida ya no causa horror, sino que causa indiferencia, casi como que es al revés, que cuanto más lo vemos, menos nos interesa. ¿Por qué se anestesia de esa manera la conciencia de las personas cuando saben que pueden estar amenazadas y pueden ser sujetos de esta violencia? Pensando esto, me puse a revisar, bueno, y lo de los regímenes escópicos, que es estos pactos visuales sobre lo que es real, lo que es permitible y también significativo para una sociedad, que es un concepto de Martin Jay, de régimen escópico. Uh-huh. Yo me fui hacia la idea de crear, a partir de ahí pensaba, bueno, el régimen escópico de lo cotidiano y de lo contemporáneo en México, a partir de la violencia, ¿cuál es? Y yo pensaba, bueno, no solo de México, sino que a partir de algo muy concreto, que son el consumo cultural de series de violencia, de esta glamorización del hiperconsumo de la violencia, me di cuenta de que, bueno, me fui un poco hacia materiales audiovisuales anteriores, y me doy también un poco cuenta cómo pensar la narcocultura me lleva como a pensar también otras cosas que no tienen que ver con la narcocultura, en este caso pues como con la iconización de los gangsters, la iconización de ciertas figuras que ya no son siempre criminales, pero que de alguna manera trabajan todo el tiempo con la normalización del asesinato y de la violencia. Y esto a mí me decía y me dice que hay una educación visual y emocional, por supuesto, muy fascinante, que legitima la violencia y que crea una atmósfera visual que espectraliza las consecuencias de la violencia, por un lado, que espectraliza lo que denuncian las imágenes y les quita el sentido y ya las produce solo como imágenes en un imaginario donde se montan de manera indiferenciada las noticias de las 5 de la tarde, el video, el trending topic y el meme del día de hoy, entre lo que circula también las imágenes del feminicidio o de la violencia contra ciertas poblaciones. Entonces, a eso yo le denomino régimen necroscópico, ¿no? Porque creo que el pacto visual que se está haciendo en la contemporaneidad, en México, por supuesto, pero también en otras sociedades, es la normalización y la banalización del asesinato y de la muerte, ¿no? Y de hecho, la palabra muerte, ¿no? Como algo bastante espectral, no sin responsables, no estamos hablando de asesinatos, estamos hablando de muerte, ¿no? Y cuando ya estás hablando de muerte, estás hablando de algo que es irremediable, algo que está como normalizado. Entonces, para mí era, ¿qué hace que esto sea de esta manera? Y me fui a pensar la relación de la psicopolítica digital y la producción de un recableado de la psique, digamos, y un recableado del hardware y del software de la percepción y del sensorio, digamos, ¿no? De todos los apartados de percepción, pero también los códigos con los que leemos estas percepciones. Y estoy encontrando de alguna manera que tiene mucho que ver también con esta reconfiguración, pues el uso de las redes, el uso de las tecnologías contemporáneas, pero que ya se enganchan con otros aparatos de interpretación que estaban ahí antes, ¿no? Con un bagaje cultural y social muy vinculado, por supuesto, con el pop, con el necropop y con un sensorio mucho más vinculado con el ejercicio y la normalización de ciertas narrativas sobre la violencia. No estoy culpabilizando ni desresponsabilizando, solo lo pongo como un paisaje de enunciación para poder pensar cosas mucho más complejas que probablemente otra gente también esté pensando, ¿no? O sea, pero esta es como la deriva que me lleva a pensar el capitalismo y la violencia.